Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Vianey. Hola, Vianey. Hola, Adriana. Hola, Vanessa. Hola, Leslie. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Me encuentro muy bien, Vianey. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y qué bueno que tú también estés bien. Hola Ana. Hola José. Estoy ansiosa de estudiar. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y yo también estoy ansioso de enseñarles. De darles esta clase. Esta clase de biología. Yo también estoy muy contento. Entonces, pues a darle, ¿no? ¿Cómo va su noche, chicos? Oigan, ¿ya hicieron su registro para el examen? ¿Cómo les ha ido? Porque escuché que a muchos, o sea, escuché que a muchos lo saca de la página. Y pues es normal porque, pues obviamente, todo el mundo quiere registrarse el primer día y naturalmente la página va a estar muy saturada. Ya empezó. No, Yarid, te estábamos esperando. Bienvenido. Entonces cuéntenme, ¿ya hicieron su registro? Les digo, yo escuché que mucha gente lo saca. De hecho, ahorita vi como una foto donde la página estaba caída. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo el mundo se quiere registrar hoy. Entonces, pues naturalmente la página se cae de tanta demanda de gente registrándose. Dicen por ahí, los estoy leyendo, ¿eh? Yo ya pude registrarme, Ana. Dice Ana, yo ya pude registrarme, excelente. Es que si te registras rápido, o sea, si te registras, o sea, como que a la gente todavía no le cae el 20 que hoy es el registro. Entonces, si te registras, si eres de los primeros en registrarte, no hay problema. No hay problema. Sí, pero yo ya tengo a varios alumnos que ya se pudieron registrar. Porque acuérdense que ayer les dijimos que tienen una semana para registrarse. Entonces les dijimos, pues espérense después del tercer día. Porque los primeros días va a estar muy saturada la página, se va a estar cayendo, los va a estar sacando del registro. Entonces, lo que yo hubiera hecho es, pues me espero el tercer día. Total, es lo mismo si te registras el primero a te registras el quinto día. Entonces yo les dije, pues espérense. Pero pues hay gente que ya se registró. Ya pues es cuestión de cada uno. Acuérdense que ocupan datos importantes para su registro. Que tengan a la mano su. Ya ocupan su CURP. Y ocupan también algo que es el número de seguridad social. Ese lo tramitas en el IMSS. No tienes que ir al IMSS, lo puedes tramitar desde internet. Nada más te piden como dos datos y ya con ese también lo sacas. Realmente el registro rápido. El registro rápido y ya no toma mucho tiempo. Dicen, yo me tardé porque saqué mi NSS. Es número de seguridad social, ¿no? NSS. Dicen, yo ya me pude registrar, pero para hacerlo rápido puse un apellido de mi papá mal y ya no lo pude modificar. Tienes que tener cuidado en eso. Cámbialo, cámbialo. ¿Afecta en algo? Obviamente. Naturalmente, pues sí, son datos importantes. Hola, 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 Piña, bienvenida. ¿Alguien va para ingeniería industrial?
¿Estás aquí? Y si no tengo IMSS, lo puedes tramitar. Es muy rápido de tramitar. Lo tramitas desde la página del IMSS. Me parece que todo el mundo lo tiene. Ok. Bueno, chicos, entonces, ¿se ve bien? ¿Cómo ven cómo ven la transmisión? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Cuéntenme. Para ya iniciar de una vez la clase y que podamos irnos rápido, ¿sale? Yo sé que ustedes también están ocupados y quieren que esto sea rápido, ¿no? Entonces, fíjense, ya ustedes saben que están en un grupo en donde van a estar tomando clases conmigo, con Javier y con Samuel. ¿Sí? Ya saben que Samuel es un físico de la UAM, yo físico del Poli, y Javier y yo somos estudiantes de medicina de la UNAM. Los tres estamos estudiando en las universidades, en esas universidades. Bueno, Samuel está en la UAM y en el IPN. Se está aventando dos carreras, es un crack. Y yo y Javier estamos en la UNAM, en medicina. Sí, yo estoy en segundo año y Javier está en tercer año. ¿Vale? Y ya les dijimos, los tres presentamos exámenes de admisión y los tres nos quedamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos a iniciar con biología. Acuérdense que en su examen de admisión les van a preguntar biología, química, física, mate, español, ITE, geo y las historias. Entonces, yo quise iniciar por biología. Porque creo que es una materia muy amigable, no es muy difícil, regularmente la gente no se quiebra mucho la cabeza, pero sí es bien importante sacar un buen puntaje en cada materia, porque acuérdense que se acumula lo que sacas de cada materia y al final pues el puntaje de todas las materias juntas es el que te ayuda, ¿vale? Tú tienes que tener, en la mayoría de las materias, tienes que sacar más del 80%. Y esto pues es ideal porque la gente, les digo, quiere entrar a carreras de alta demanda como ya las habíamos platicado. ¿Listo? Dicen, ¿cuál es el link correcto de la página de registro? Ay, mira, mira, Karime. Ese, si quieres, lo digo al final, porque acuérdense que tienen que leer la convocatoria y al final les viene el enlace para registrarse. Porque luego la gente dice, ¿dónde me registro? Pues es que tienes que leer la convocatoria. Al final viene un botón y ese botón te manda a la página de registro. Hola Maribel. Maribel está en el curso completo. Hola Maribel, ¿qué haces por aquí? ¿Qué haces por estos rumbos? Biología cae bien. Sí, biología es como un amigo. A nadie le da problemas en general biología. Bueno, si tienen problemas, chicos, de esto que vamos a ver, me avisan, ¿sale? Ya llevamos 20 minutos. Ala, esto sí se pasa de volada. Entonces vamos a iniciar una vez con la clase. Ya somos más de 150. Bueno, chicos, pues como les dije, vamos a ver biología. Bien, tomo agua. Fíjense, los primeros temas de biología corresponden a lo que es la célula. Para estudiar todo lo que vamos a ver más adelante, primero tenemos que iniciar con lo básico. Y lo básico son las células. Bueno, lo básico son las células. Quiero que se vea bien todo. Entonces, vamos a iniciar con los primeros temas, pero fíjense, a mí me gusta mucho enseñar con preguntas del examen real. Acuérdense que nosotros contamos con una cantidad muy, muy, muy grande de fotos del examen real. Entonces, todo lo que les vamos a enseñar, primero les vamos a enseñar los temas y luego les vamos a hacer preguntas del examen real, para que ustedes puedan relacionar lo que están aprendiendo con las preguntas que les van a venir en el examen real. Entonces vamos a iniciar con los primeros temas y ahorita pongan atención para que les pueda hacer unas preguntas, para que les pueda hacer preguntas y las tengan bien, las contesten bien. Entonces, el primer tema, como ya les dije, de biología es la célula. En este primer tema se habla tanto de quién descubrió la célula y como de los inicios de la célula. Vale, entonces, el primer tema es la célula. Y el subtema se llama el descubrimiento de la célula.
Hace por ahí de siglo XVII, o sea, más o menos 1800 y cacho, hace más de 200 años, todavía nadie había descubierto la célula, nadie sabía qué era una célula. Y acuérdense que la célula es el organismo con vida más pequeño que existe. Entonces, por ahí de 1800, un señor llamado Robert Hooke, que este señor se lo tienen que aprender, por ahí de 1800, este señor llamado Robert Hooke, hizo investigaciones, hizo observaciones con un pequeño microscopio que él había elaborado. ¿Sí? Y con este pequeño microscopio que él elaboró, él comenzó a ver un tejido muerto que se llama, un tejido muerto de un árbol que se llama alcornoque. Hay un árbol que se llama alcornoque, ¿sí? Que de ese árbol se sacan unas tapas que sellan el vino. No sé si han visto que el vino se sella con una tapa de madera. Bueno, esa tapita de madera o ese corcho de madera se saca de un árbol. Es la parte de la corteza del árbol. El caso es que Robert Hooke realizó sus investigaciones, comenzó a agarrar cortezas de árbol y las colocó en su microscopio. Y lo que se dio cuenta él, con ese microscopio ampliando, es que en el tejido, en la corteza de ese árbol, que ya les expliqué cuál es, se dio cuenta que habían unas especies de celdas, ¿sí? Esta es más o menos la imagen del microscopio que Robert Hooke utilizó, y esto es lo que él vio. Les digo que agarró esta corteza y la puso en su microscopio que él había creado. Y bueno, el caso es que él nombró esa celda que vio en el microscopio, las nombró células. Y entonces, sin él, ahora sí que sin querer queriendo, él descubrió a las células. Porque eso que vio en realidad son células, pero son células muertas. Entonces se entiende que él descubrió las células. ¿Vale? Fíjense. Ya que descubrió él esto de las células, este señor llamado Robert Hooke escribió un libro. Esto se los preguntan en el examen. Fíjense lo que les van a preguntar en el examen. ¿Sí? Y ahorita yo les pregunto, y quiero que me respondan en el chat, ¿quién descubrió la célula? ¿Qué me responderían? Y les hago esta pregunta. ¿Quién descubrió a las células? ¿Qué responden? Ok, los estoy leyendo. Los estoy leyendo, los estoy leyendo. Robert Hooke, naturalmente Robert Hooke. ¿De quién estamos hablando? De Robert Hooke. Ahora, pues obviamente si les preguntan quién descubrió la célula, responden Robert Hooke. Y si les pregunto lo mismo, ¿quién descubrió las células? También les puede venir una pregunta así como, ¿quién descubrió las células por medio de las células al visualizar el alcornoque con su microscopio? Same, lo mismo, Robert Hooke. Ahora, este señor llamado Robert Hooke publicó un libro, que es este libro que tienen aquí a la izquierda. ¿Vale? El libro se llama Micrografía, así se llama el libro que publicó Robert Hooke. ¿Vale? Aquí vemos la portada del libro, se llama Micrografía, or some psychological descriptions of minute bodies, o sea, como de cuerpos pequeños, bla bla bla, by Robert Hooke. O sea, escrito por Robert Hooke. ¿Sí? Otra cosa que preguntan también, les digo, con esto tarean mucho y siempre van a intentar que confundirlos. ¿Quién descubrió? No, ¿quién? ¿Quién descubrió la célula y no sé, escribió los hallazgos
en su libro Micrografía. Micrografía, algo así. Lo mismo, ¿no? Robert Hooke escribió el libro llamado Micrografía. ¿Vale? Por si se le suena parecido, le suena la palabra alcornoque o el libro Micrografía, tiene que ver con Robert Hooke. Y de hecho, la gente que ya ha estudiado más, sabrá que Robert Hooke, además de descubrir la célula, también descubrió una ley. Una ley. Tiene una ley. ¿Vale? Quien sepa quién tiene. Quien sepa Robert Hooke, además de descubrir la célula, ¿qué más preguntan de él en el examen? Escríbame. Preguntan algo de él en la parte de física. Hay una ley que se llama ¿cómo? ¿Ley de qué? ¿Vale? Entonces, a Robert Hooke lo preguntan en descubrimiento de la célula y en física lo preguntan en. En su ley tiene una ley que se llama la ley de, que habla sobre el alargamiento de los resortes. En fin, hasta ahí todo bien. Ya les expliqué quién descubrió la célula, cómo la descubrió, su libro y una que otra cosa, ¿vale? Ahora, aquí ya nos pasamos años después. Años después, ya cuando se sabía ya un poco más de la célula, ¿sí? Se llegó a formar una teoría llamada la teoría celular, la teoría de las células. ¿Vale? Dice Marisol, elasticidad. Así es, Marisol. Acuérdate que hay una ley que se llama la ley de Hooke, que mide la elasticidad o la elongación de un resorte. La ley de Hooke, así es, Ana. Alex igual elasticidad. Elasticidad, así es, Kim. Se llama la ley de Hooke. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos con la formación de la teoría celular. Años después, les digo, ya cuando se sabía más de la célula, se formó una teoría. Acuérdense que está hipótesis, teoría y ley, ¿vale? La teoría ya es una como hipótesis ya comprobada, ya que ya se comprobó y que ya se tiene más certeza. Bueno, entonces, formación de la teoría celular. Por ahí de mil. Es siglo XIX, por ahí de mil. Del 1900. ¿Sí? De 1900. Tres científicos. Observaron cosas específicas, características especiales en las células. ¿Vale? Estos son tres científicos que cada uno estaba haciendo investigaciones sobre las células, pero de manera aislada. Total que estos tres científicos llegó un momento en el que después de hacer observaciones en las células, se juntaron y unificaron una teoría. O sea, es como si tú descubrieras algo, tu amigo descubre otra cosa y tu amiga descubre otra cosa, y al final se juntan y forman una como una especie de teoría o forman una unifican una teoría en conjunto con todo lo que cada uno descubrió. Entonces, aquí vamos a hablar de tres científicos que tienen que recordar. El primer científico se llama Matthias Schleiden, ¿ok? El segundo científico se llama Theodor Schaun y el último se llama Rudolf Virchow. Esos son los tres científicos que unificaron esta teoría celular. ¿De qué habla esta teoría celular? Bueno, vamos a ver primero qué dijo cada uno, ¿vale? Por su parte, Matthias Schaun. Oigan. Quitar el chat. Voy a quitar el chat. Voy a quitar el chat, chicos, para que se pueda ver mejor. Voy a quitar el chat para que se pueda ver mejor. Ok. Ahí está. Entonces, ¿qué dijo el primer científico? Matthias Schaun. Schaun llegó a la conclusión y a la certeza de que las células eran las unidades que formaban a las plantas. Las unidades estructurales que formaban a las plantas. Imagínate que un amigo llega y dice, yo creo que las células están compuestas por, perdón, yo creo que las plantas están conformadas por células. ¿Vale? El siguiente científico que fue Theodor Schaun llegó a la conclusión de que los animales
estaban conformados por células. ¿Ok? Entonces, Shaden dice que las plantas están formadas por células. Y Shaun, que los animales están formados por células. ¿Sí? Ambos son seres vivos. Entonces ya se podrán imaginar hacia dónde vamos. Y el último científico, que fue Rudolf Virchow, ¿sí? Él lo que dijo es que todas las células provienen de células existentes. Esa es la conclusión a la que él llegó. ¿Sí? Entonces, uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿sí? Y entre todos empiezan a llegar a conclusiones. Entonces, la teoría celular, ¿vale? La teoría celular es la teoría que dice, ¿sí? La teoría que habla acerca de los principios de las células. Y esto, espérenme, y esto de aquí lo preguntan muchísimo en el examen, muchísimo, muchísimo. Te preguntan los científicos, ¿qué científicos formaron la teoría celular? ¿No? Y la respuesta es Matthias Schaden, Theodor Schaun y Rudolf Virchow. O te pueden preguntar los científicos o te pueden hacer una pregunta más específica como esta. ¿Sí? Dice la pregunta, ¿quién afirmó que todos los animales están formados por células? Acuérdate que hay alguien que alguien afirmó que las plantas están formadas por células. Otro afirmó que los animales están formados por células. Y otro afirmó que las células vienen de otras células. Entonces, bueno, ahí naturalmente está la respuesta. Theodor Schaun. Ahora, hay una forma en la que yo considero que es sencillo recordar quién hizo qué cosa. Acuérdate que está Shaden. Está Shaden, está Shaun y está Virchow. ¿Vale? ¿Qué dice Shaden? Sí. A Shaden yo lo relaciono por con las plantas. O sea, yo escucho Shaden y digo, plantas, plantitas. Porque él dijo que las células son las unidades que forman a las plantas. A Shaun yo lo relaciono con un cerdito. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes conocen, hay un jamón muy famoso que se llama jamón Shaun o algo así, o Shan. Shaun, algo así. Pues como yo relaciono Shaun con el jamón, digo, Shaun, pues de animal, ¿no? Jamón es de animal. Entonces yo lo atribuyo como a un cerdito. Ay, ¿cómo será un cerdo así, no? Entonces dijo, Shaun, animal. Ah, sí, porque él fue el que dijo que las células forman a los animales. Y pues Virchow es el último que queda. Él dice que de las células vienen de otras células. Entonces igual pues es como sencillo, ¿no? Bueno, ahora de estos personajes, fíjense, aquí tengo una foto en donde aparecen ya los cuatro personajes que acabamos de ver. Acabamos de ver a Robert Hooke, a Shaden, a Shaun y a Virchow. El primero es el que descubrió la célula y los últimos tres son los que unificaron la teoría celular. Ahora, chicos, la verdad es que preguntan también, suelen preguntar a unos personajes, por ejemplo, preguntan a uno que se llama Leeuwenhoek. Ese también, lo preguntan. Y también preguntan a uno que se llama Robert Brown. ¿Vale? Prácticamente Leeuwenhoek fue el que vio a células moviéndose. Sí, él vio a células moviéndose. Porque acuérdense que Robert Hooke vio a las células, pero ya cuando estaban muertas. Leeuwenhoek vio a células vivas. Y Robert Brown descubrió el núcleo. El núcleo de una célula. Pero bueno, naturalmente todo eso ya lo vemos más a profundidad en el curso completo.
Ahorita, pues, lo que intento es darles la mayor cantidad de información en un poco tiempo. La verdad, yo no sé qué tanto, o sea, si los vuelvo a ver. Yo sé que muchos se van a seguir conectando a las clases, pero seguramente muchos se van a flaquear y ya no van a entrar. Entonces, pues, al menos que aprendan algo para el examen. ¿Sí? Entonces, igual, naturalmente, si se quieren meter al curso, ahí van a ver todo esto a mayor profundidad. Ahora vamos a ver cuatro postulados de esta teoría celular. Y fíjense, estos postulados de la teoría celular prácticamente te dicen, te ayudan a diferenciar qué tiene vida y qué no tiene vida. ¿Vale? Entonces, esto también lo preguntan. Preguntan a los postulados de la teoría celular. Estos son cuatro postulados. ¿Ok? Vamos a ver qué dice cada uno de los postulados. Postulado anatómico. El postulado anatómico de la teoría celular dice que los organismos, que todos los organismos que estén formados por una o más células van a tener vida. ¿Sí? Si un organismo, y que les quede claro, si un organismo no está compuesto por una o más células, no tiene vida. Yo te pregunto, con ese puro postulado, tú ya sabes qué tiene vida y qué no tiene vida. Por ejemplo, ¿una taza está compuesto por células? No, entonces no tiene vida. ¿Tu computadora está compuesto por células? No, entonces no tiene vida. A lo mejor no. ¿Una planta está compuesta por células? Sí, por células vegetales. Entonces sí tiene vida. Y así puedes pasártela clasificando las cosas que tienen o no tienen vida. Eso dice el postulado anatómico. El postulado fisiológico, ¿sí? Es el postulado que nos dice que en las células es en donde se llevan a cabo todas las reacciones fisiológicas, químicas, metabólicas de los organismos. Todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre a ti y a mí, hablando de manera, las reacciones que nos ocurren en nuestro cuerpo ocurren en las células. ¿Vale? Y el tercer postulado nos dice, que es el postulado de origen, nos dice de dónde vienen las células. Las células, y sí, el postulado de origen nos dice que las células siempre vienen de otras células. ¿Sí? Y ya teniendo claro que las células son vida, nos da a entender que de la vida viene otra vida. Porque no es como de que estés muy tranquilo por la vida y de repente aparezca vida. Apareció vida ahí porque ya venía de otra parte que ya tenía vida. Entonces, las células siempre van a venir de otras células. La vida siempre se genera de otra vida. ¿Listo? Y el último de los postulados. Este no es muy común que lo pregunten, pero de vez en cuando suelen meterlo. ¿Vale? El postulado se llama el postulado de la información genética y este nos dice que las células tienen la información, que en las células se encuentra la información genética necesaria para controlar su ciclo. Y es que es verdad, en las células, la célula tiene un organelo que se llama núcleo. En este núcleo se almacena el ADN o la información genética de un organismo. La célula tiene en el núcleo la información genética, que son como las instrucciones para generar otra célula, para que cuando esa célula quiera, pueda generar otra vida y la pueda generar tomando la información genética, o sea, las instrucciones, y con las instrucciones pueda crear otra célula. ¿Capisci? ¿Capisci, capisci? Bueno, aquí ya, fíjense. Aquí ya terminamos una parte del tema, en lo que llevamos. Ya les dije quién descubrió la célula, cómo la descubrió, cómo les pueden preguntar eso. Vimos también la teoría celular. ¿Quiénes unificaron esta teoría celular? También qué es lo que dijo cada uno de los que unificó esta teoría. Sí, les hablé por ahí rápido de Leeuwenhoek y Robert Brown.
y también ya les hablé de los postulados de la teoría celular. Entonces, chicos, ¿hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que llevamos? ¿Preguntas o dudas de esto que llevamos? ¿Capisci o no capisci? Los voy a estar leyendo, ¿eh? Los voy a leer, los estoy leyendo aquí. Los estoy checando. ¡Hola! Ya somos 200. ¡Hola! No, pues, está bien. Yo pensé que éramos como 20, pero bueno. Acuérdense de Teodoro, Alvin y las ardillas. ¡Hala! Está bueno. Explica. Capisci, Daniela. ¿Cuándo inicia el curso? Ya inició. De hecho, ya acabamos. No es cierto. Inbox. Entonces, hasta ahí todo bien. Yo creo que está muy sencillo eso. Es el primer tema de biología. Está muy, muy fácil. Vale. Ahora, vamos con el siguiente. Con el siguiente tema. El siguiente tema se llama moléculas presentes en la célula y su función. Así se llama. ¿De qué trata este tema y por qué es importante? Hay unas moléculas. Hay 6 moléculas que son las moléculas que siempre se encuentran en los seres vivos. Estas 6 moléculas siempre tú las vas a encontrar en los seres vivos. Son como las moléculas que se repiten. ¿Vale? Todos los seres vivos tienen estas moléculas. Es lo que tienen en común los seres vivos, que poseen estas moléculas. ¿Cuáles son estas moléculas? ¿Vale? Son estas 6. De hecho, aquí aparece esta imagen. Dice Building Blocks of Life, o sea, como los bloques que construyen la vida. Y son estas 6 moléculas: la molécula del carbono, la molécula del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Sí, estas moléculas son las que se van a encontrar en los seres vivos. Les digo, por esto se llama, esta imagen se llama Building Blocks of Life, bloques que construyen la vida o que generan la vida. Sí, y estas moléculas, les digo, son las que se encuentran en los seres vivos. La primera molécula se llama, es esta, ¿no? Aparece aquí como C, que es como la abreviación de carbono. El carbono es de las moléculas más importantes en los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, P, esto es fósforo, pero está como en inglés, entonces es como fósforo. Y esta S es azufre, ¿vale? Entonces estas son las moléculas que conforman a la vida. Aquí están: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Cómo se pueden aprender esto? Que les preguntan en el examen. Esto también es pregunta de examen, ¿vale? Les preguntan, a ver, quiero que me contesten en el chat, porque igual y no me estoy explicando. La pregunta es, ¿cuáles son las moléculas que conforman a la vida? ¿Vale? ¿Qué responderían ustedes? A ver, fulanito, ¿cuáles son las moléculas que conforman la vida? Si la tienes bien, pasas el examen. No es cierto. ¿Cuáles son las moléculas que conforman la vida? Una forma en la que yo recuerdo mucho esto es ¿sí? Con el chón. ¿Vale? Como un calzón. Como cuando tu abuelita o tu tía te dice, ¿de quiénes son esos chones? Vale, vamos a hacerlos así. Vamos a poner aquí Calvin Klein. Calvin Kane. Porque son piratas. Entonces son Calvin Kane. ¿Listo? Entonces, ¿por qué chon? Porque las moléculas que conforman la vida son el chón.
Ok. Chon, ¿por qué? Por carbono. Hidrógeno. Hidrógeno. Oxígeno. Y nitrógeno. Nitrógeno. Así, sí, son Calvin Klein porque no hay presupuesto. No hay presupuesto y nada se alcanzaba para esos. Vale. Hasta ahí, creo que ya. Hasta este momento ya tienen los fundamentos de biología. Ya saben de dónde viene la vida, cómo se conforma, quién la descubrió, cuáles son los postulados. Y también ya saben cuáles son las moléculas que se encuentran. Que se encuentran en la mayoría de seres vivos. ¿Ok? Dejen veo, estoy viendo si ya pueden resolver algo. Todavía no. Todavía no estoy viendo una foto de examen. Todavía están. Todavía son unos. Son unos pequeños saltamontes. Todavía no están preparados para para una pregunta así. Buena, buena. Apenas, apenas. Vamos para allá. No nos falta mucho. Ahora, lo siguiente que vamos a ver son. Son lo que son carbohidratos. Vamos a ver ahorita carbohidratos, lípidos, proteínas y aminoácidos. ¿Vale? Yo sé que esto ya lo han escuchado muchas veces, ya saben que es un carbohidrato, o ya han escuchado que es un carbohidrato, una proteína. Los que van al gym, los mamados, ya yo creo que han escuchado de los suplementos de proteína. Y las niñas, yo creo que ya saben que es un carbohidrato. Como los carbohidratos son malos en general. Si los consumen mucho, generan diabetes, etc. Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Porque igual los pregunto en el examen. Vamos a iniciar por el más preguntable. Uno de los más preguntables. El carbohidrato. Al carbohidrato se le llama carbohidrato, ¿verdad? Porque la mayoría de carbohidratos o los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. CHO, ¿no? Como C de carbo, H de hidrato y oxígeno. ¿Vale? Entonces, al carbohidrato también se le puede llamar hidrato de carbono. También se le puede llamar glúcido. O también se le puede llamar azúcar. Por si les viene de múltiples formas. Entonces, ¿de qué trata el carbohidrato o en qué consiste? Los carbohidratos son moléculas. Están compuestas, o sea, ya les puse, están compuestas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. ¿Sí? Estos carbohidratos tienen la característica de ser de una rápida absorción. El cuerpo, o los alimentos que son carbohidratos, el cuerpo nosotros los ingerimos, el cuerpo los toma como la energía de manera rápida. Y los son de rápida absorción porque el cuerpo los absorbe la energía de manera rápida. ¿Sí? Los carbohidratos son las moléculas que se van a encargar de otorgarnos energía. ¿Sí? De darnos energía, de darnos la energía para hacer nuestras actividades. Pero también pueden llegar a formar estructuras. Cuando tienes muchos carbohidratos, estos también pueden. No solo darte energía, sino también te pueden ayudar a formar alguna estructura. ¿Vale? Por ejemplo, las plantas. Los tallos de las plantas están hechos de carbohidratos. Pero ahí pues las plantas no los utilizan como energía, sino como estructura. ¿Ok? Y a estos carbohidratos se van a clasificar. A los carbohidratos los clasificamos en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Acuérdense que hay algo que se llama prefijos, que son las palabras que van antes de una palabra. Por ejemplo, monosacárido, ¿sí? Mono significa uno. Mono significa uno. Di significa dos. Y poli significa muchos. Entonces, cuando tú dices. Oye, ¿qué es un monosacárido? Un monosacárido es un carbohidrato
que está compuesto nada más por un solo carbohidrato. Un monosacárido es un carbohidrato solito. Solo, solito. Solito, solo. ¿Sí? El disacárido es un carbohidrato que está compuesto por dos o más carbohidratos. Aquí ya son dos. Son pareja. Y el polisacárido es un carbohidrato que está compuesto por muchos monosacáridos. O sea, son muchos, muchos, muchos carbohidratos. Entonces, monosacárido, un solo carbohidrato. Disacárido, dos carbohidratos o un poquito más. Y polisacárido son muchos, muchos, muchos. Muchos monosacáridos unidos entre ellos. Entonces, fíjense. Esto es lo que les estoy tratando de enseñar. Este es un monosacárido. Es un solo carbohidrato. El disacárido, pues aquí se fijan, son dos. Son dos carbohidratos. Este es uno, este es otro. Nada más que aquí están enlazados entre ellos. Se están dando la mano porque son amigos. Son amigos. Y este de aquí es un polisacárido. Este polisacárido, ya les dije que son muchos carbohidratos. Son muchos, muchos. Ponle que este es uno, este es otro, este es otro. Acuérdense que el poli tiene el prefijo de poli de muchos. Porque aquí son muchos carbohidratos, pueden ser, no sé, 20. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí creo que muy sencillo todo. Muy, muy fácil. Easy peasy. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver son los lípidos. Los lípidos, fíjense, estos son interesantes. ¿Vale? Los lípidos también son moléculas como el carbohidrato, nada más que estos tienen otra función. ¿Qué función tienen los lípidos? Los lípidos tienen la función de almacenar energía. Mientras el carbohidrato te da energía para tu día al día, el lípido se encarga de almacenar energía por si en algún momento te quedas sin energía, tú tengas una reserva, tengas lípidos que te ayuden a pasar un tiempo sin consumir carbohidratos. Ya saben que hace muchísimos años nosotros no sabíamos si comíamos o no. Entonces el cuerpo es tan inteligente que desarrolla estos lípidos para que si en un dado caso no pudiéramos comer por mucho tiempo, pudiéramos almacenar energía. No nos muramos si un día no comemos. ¿Vale? Y las características de los lípidos, ¿sí? Son las siguientes. Fíjense. Aquí hay una muy interesante. Todavía no vemos como las partes de la célula, pero la célula tiene... O sea, todavía no hemos visto las partes de la célula, pero la célula tiene algo que se llama membrana celular, que es como la capa y que rodea la célula. Esta membrana celular está compuesta por lípidos. ¿Por qué? A ver, pregúntense, ¿por qué una célula tendría una capa, ¿sí?, compuesta de lípidos? Si les acabo de decir que los lípidos no sirven para almacenar energía. Pues resulta que los lípidos tienen una propiedad que es que no se disuelven en agua. Los lípidos no se disuelven en agua. Son hidrofóbicos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Fíjense, aquí vamos a integrar un montón de cosas y les va a explotar el cerebro. ¿Sí? Les va a explotar el cerebro. Los seres vivos, por ejemplo, nosotros estamos compuestos por células. ¿Sí o no? Escriban en el chat. Sí, estamos compuestos por células. Nosotros estamos compuestos por células. ¿Quién sabe cuál es el porcentaje? Sí, los seres humanos estamos compuestos por células, pero también estamos compuestos por 80%. 80% de nuestro peso corporal, el 80% de nuestro peso corporal está conformado por agua. Como el 80%.
Depende de la edad y así, pero vamos a ponerlo que 80% de nosotros está conformado por agua. Y si las células, y si nosotros estamos conformados por células, y además estamos conformados por 80% del agua, de agua, ¿por qué las células hicieron su membrana de lípidos? Pues porque los lípidos no se disuelven en agua. Entonces, eso le permite a la célula no disolverse entre tanta agua. Porque les digo, estamos conformados por agua, pero también por células, pero la célula no se quiere disolver en el agua. Entonces lo que hace, dice, ah, pues las voy a hacer mi membrana, toda mi capa, mi trajecito de lípidos, para que así no me disuelva en agua. Oh, ¿vieron eso? Ya ven por qué les conviene, por eso les conviene inscribirse en el curso. Definitivamente les conviene. Entonces, son cositas que integras, ¿no? Si ya, si los seres vivos están compuestos por células, pero las células están compuestas, o sea, su membrana es de lípidos, pero entonces no se disuelve y... Ah, oh, ok. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Otra característica de los lípidos, además de que su membrana se compone de lípidos, es que, bueno, aquí les puse, forman las membranas biológicas de las células. Y ya lo que les había dicho, los lípidos sirven como reservas de energía y aislantes térmicos. Por ejemplo, los osos polares o los osos en general, hay un tiempo en el que ellos comen mucho antes de invierno, cuando van a hibernar, comen mucho, mucho, mucho para generar una cantidad grande de lípidos, de reserva de energía, y luego irse a mimir, hibernar, irse a mumir. Y que mientras ellos están durmiendo, el cuerpo tome la energía de esa grasa. De hecho, y también los lípidos sirven como aislantes térmicos. ¿Por qué crees que las ballenas, las focas, los osos polares tienen tanta grasa? Pues porque esa grasa, además de ayudarles a guardar esta energía, también les ayuda como aislantes térmicos. Porque ballenas... focas, osos polares, pues ¿en dónde están? En un hábitat muy frío. Oigan, tengo una música aquí, pero es como una música como de los Avengers. Me siento en Avengers Endgame, cuando todos van a pelear contra Thanos. Y es que estoy poniendo música de sin copyright porque la otra vez me bajaron un La otra vez me bajaron un video. Estos me gustan más. Y me bajaron mi video y yo de abajo. ¿Ahora qué hice? Ok, dicen Choms. Sí, Choms, Choms. Chon, chon, chon. Calvin Kane. Calvin Kane, Calvin Kane. ¿El almidón gelatinizado tiene la misma estructura que el cristalino? ¡Holo! ¡Holo! Oye, cálmate, cálmate. Eso no lo preguntan, ¿eh? Estoy seguro que eso no lo preguntan. Pero segurísimo. Bueno. Entonces seguimos. Hasta ya vimos lípidos. Ya vimos carbohidratos. Ya se apagó mi celular. Y nos falta aminoácidos. Fíjense, los aminoácidos, ah, miren, antes de que nos pasemos a los aminoácidos, más o menos así se ve un lípido. De hecho, este es un triglicérido. Este es un triglicérido. O sea, un lípido. De hecho, este es un triglicérido. Sí, este lo preguntaron. A mí me dijo un alumno que yo tuve que este lo preguntaron. A mí no me vino, pero yo confié en mis alumnos. Entonces... Dice que este preguntaron en el examen pasado. Preguntaron, ¿cuál de las siguientes estructuras es un lípido? Y este es un triglicérido. Es un tipo de lípido. Este es un triglicérido. Sí, porque son tres gliceroles. Por eso es triglicérido. Porque son o sea, tres gliceroles. ¿Vale? Este es un glicerol, este es otro glicerol y este es otro glicerol. Por eso triglicérido.
Y es que es muy común que les pregunten las estructuras, porque fíjense, no es lo mismo esto. No es lo mismo eso. Ajá. Que esto. Que ya les puse aquí. No es lo mismo. O esto que está aquí. Que de hecho aquí está la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Son disacáridos estos. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa. La maltosa está formado por glucosa y glucosa. Y la lactosa está formado por glucosa y galactosa. No, de hecho también es glucosa. Glucosa y glucosa, lactosa. Glucosa y fructosa, sacarosa. ¿Vale? De hecho aquí está, por ejemplo, la sacarosa es el azúcar normal que todo el mundo le pone al café. La lactosa es la azúcar de la leche. Y por ahí me falta. ¿Y ya? Glucosa. Ah, sí. Listo. Entonces no es lo mismo esta formita de aquí de lípido a esta formita de aquí de carbohidrato. Y mucho menos. Mucho menos. A lo que es un aminoácido. Vale, entonces vamos a ver aminoácidos. Los aminoácidos también son biomoléculas. Estas son moléculas que el cuerpo elabora. El cuerpo produce por sí mismo aminoácidos. Y los aminoácidos, grábense esto. Tatúense esto. Ahorita vayan a un estudio y tatúense esto. Los aminoácidos van a estar compuestos por un grupo carboxilo. Grupo carboxilo. Un grupo amino. Y un grupo amino. ¿Vale? Ahorita vayan, los espero, vayan al estudio. O con su amigo el que tiene estudio. Y que se tatúen esto. Los aminoácidos están compuestos por un grupo carboxilo y un grupo amino. Y el cuerpo va a sintetizar estos aminoácidos, que ya saben que están conformados por un grupo amino y un grupo carboxilo. El cuerpo humano va a sintetizar estos aminoácidos para unirlos entre ellos y formar proteínas. Esas proteínas ya les suena a la mayoría. Entonces el cuerpo humano genera aminoácidos y luego los une entre ellos para formar proteínas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se unen estos aminoácidos entre ellos? Se van a unir mediante enlaces peptídicos. Enlaces peptídicos. Y, fíjense, centren su atención en esta imagen hermosa. Ahorita también les va a explotar el cerebro con esto. No me hago responsable. ¿Vale? Les acabo de decir, el cuerpo humano genera aminoácidos y luego los une entre ellos para formar proteínas. ¿Cómo se unen estos aminoácidos? Mediante un enlace peptídico. Del lado izquierdo, fíjense, del lado izquierdo, del lado izquierdo de la pantalla, encuentran al aminoácido número 1. Vamos aquí a rayarlo de color azul. Este es un aminoácido que produjo el cuerpo. Y aquí del lado derecho vemos a otro aminoácido. Este otro aminoácido, el aminoácido 2, también lo produjo el cuerpo. Ahora, ya que produjo el cuerpo un aminoácido y otro, ¿qué va a hacer? Los va a juntar. Los va a juntar mediante un ¿qué? ¿Un enlace de qué tipo? Si me pusieron atención, estoy seguro que la van a poder responder. Mediante un enlace ¿qué? Aquí está. No se preocupen, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Mediante enlaces peptídicos. Entonces, el cuerpo humano aquí tiene un aminoácido y otro aminoácido. Los junta mediante un enlace peptídico, que aquí aparece como una cosita, como una cosita, como rojita, ¿no? Ese es el enlace peptídico. Y este enlace entre dos aminoácidos va a generar que se forme una proteína. Todo esto de aquí que aparece aquí es una proteína. Todo esto es una proteína. De hecho, es esto de aquí. Esto es una proteína.
Y si se fijan aquí, dice aquí peptide bond, o sea, enlace peptídico, porque el enlace peptídico es esta cosita que está señalando con la flecha. Este es el peptide bond, enlace peptídico. ¿Por qué? Porque es un enlace entre esta proteína de aquí azul y esta proteína de aquí verde. Fácil, ¿no? Easy peasy, ¿o no? Fácil, ¿no? Muy, muy fácil, muy sencillo, muy, o sea, regalado. Entonces, en el examen, déjenme ver aquí qué podemos hacer ya. Todavía no, es que son ahorita son mis Pokémones. Los estoy entrenando, todavía les falta un poco, pero estaba buscando preguntas, pero creo que todavía no hay. Característica de las células procariontes, todavía no. Todavía no. Entonces, ahora vamos a ir con lo último. Lo último. Las proteínas. Ok, acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre ellos por enlaces peptídicos y forman proteínas. Las proteínas son biomoléculas que están compuestas por aminoácidos. Lo que acabamos de ver, vimos ahorita cómo dos aminoácidos se juntaron y formaron una proteína. Entonces, las proteínas tienen características especiales. Las proteínas van a realizar un montón de funciones, múltiples funciones en el organismo. Pueden hacer la chamba, pueden cumplir la chamba de ser estructuras, pueden cumplir la chamba de ser hormonales, pueden cumplir la chamba de transportar alguna molécula o, por ejemplo, de ser contráctiles. Y hay una proteína que se llama miocina. La miocina la encuentras en los músculos. Sí, por eso luego te dicen que consumas proteína para ponerte mamado. Porque cuando tú consumes proteína, esta se puede convertir en miocina, que es la encargada de formar los músculos de formar los músculos. Y la miocina cumple la chamba de contracción. ¿Sí? O por ejemplo, ¿cuál más se me ocurre? O también una proteína puede catalizar. ¿Sí? Catalizar. Las proteínas son catalizadores. ¿Sí? Los catalizadores son. ¿Cómo decirlo? Las proteínas pueden hacer la chamba de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran reacciones químicas en el organismo. O sea, las proteínas pueden acelerar las reacciones en nuestro cuerpo. Y a esto se les llama enzimas. Eso también se les tiene que quedar bien grabado. Las proteínas pueden catalizar reacciones. Y sí, como las enzimas que aceleran reacciones químicas en nuestro cuerpo. Hay reacciones en nuestro cuerpo que tardarían días en llevarse a cabo. Pero con las proteínas, los días se vuelven literal horas. ¿Por qué? Porque aceleran las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y miren, aquí hay dos preguntas. Dos preguntas de examen. Estas son preguntas de examen. Me las pasó Graue, no sé si conocen al rector de la UNAM, doctor Witchers Graue. Es mi amigo, es mi íntimo amigo. De hecho, hace poquito estuvimos en su casa, me invitó a una de sus reuniones, hicimos carnita asada y todo, y me pasó estas dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿sí? Las enzimas son qué. Reacciones químicas. Y aquí viene inciso A, inciso B, inciso C y inciso D. Y la pregunta de abajo, que ya está respondida, así me la dio Graue. Le dije, oye, ¿por qué me la da respondida? Me dijo, pues para que sepas cuál es. Y le dije, sí, pero se las quiero enseñar a mis alumnos para que le piensen, para que su hámster gire. Y me dijo, no, pues ya ni modo. Bueno. Entonces, la otra pregunta dice, ¿cómo se les conoce a las enzimas? Proteínas. Acuérdense que las proteínas son catalizadores que sirven como enzimas, acelerando reacciones químicas. ¿Sí? Chicos, si les interesa,
les interesa inscribirse en el curso otra vez, ya sé que los estoy molestando, nos pueden enviar mensaje. Los comento porque aquí ya tengo como 6 mensajes. Y o sea, ya nada más digo. Yo nada más sugiero. Entonces, por ejemplo, la pregunta 35 dice las enzimas. Y aquí la respuesta es las enzimas son proteínas. Las enzimas son proteínas. Acuérdense que las proteínas hacen un montón de funciones. Y entre ellas, catalizar, o sea, acelerar. Catalizar, o sea, acelerar reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Es que esto está regalado, o sea, está muy sencillo. Está easy peasy. Es que, les digo, como yo tengo conexiones con el rector, yo ya sé que preguntan. Ya me la sé. ¿Vale? Espérenme. Y déjenme cuánto llevamos. Llevamos una hora y cuarto. Una hora y cuarto y ya vemos como dos temas y medio. ¿Vale? ¿Qué más veremos? Miren, el siguiente tema. Esta canción está buena. Curso, precio. Precio, $4.50. Llévele, está barato. Está más barato que la carne de gato. Más barato que la carne de perro en el... No, no es cierto. Está barato. Les digo, ya tenemos inscritos a 270 alumnos. 270 alumnos. De hecho, mañana Javier les va a dar lite. Dejen veo. Estoy viendo. Miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos saltamos estructura de los organismos? Nos vamos a saltar todos los organelos de la célula. Porque la verdad esto es nada más decirles qué es. Y yo creo que pueden agarrar la guía, leerlo y ya. Entonces, yo creo que aquí no me voy a tomar el tiempo de explicarlo. En realidad lo que preguntan son son los organelos. Preguntan membrana celular, citoplasma, núcleo. Preguntan mitocondria, cloroplasto, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma, vacuola, pared celular, retículo endoplasmático liso y rugoso. Entonces yo creo que eso lo pueden leer en la guía. Pueden agarrar la guía, leerla y ya. No, aquí no les puedo, yo creo que leerles, pues, no sé, no se me hace tan interesante. Entonces nos vamos a pasar a células eucariontes y procariontes, ¿vale? Fíjense, hay dos tipos de células en el mundo, ¿sí? Así como hay dos teams, ¿no? Team Capitán América y Team Iron Man. Hay dos tipos de células. Las células procariontes y las células eucariontes. Podríamos decir que las células procariontes son las células menos desarrolladas. Porque eso se ve más adelante en teoría endosimbiótica, pero las células procariontes, o sea, antes de que existieran los organismos más complejos, existieron los primeros organismos. Las células procariontes son los organismos más sencillos que hay, como por ejemplo las bacterias o las cianobacterias. Estos son los organismos más complejos, más sencillos que hay. Y del otro lado, en el otro team, tenemos a las células eucariontes, que son las células complejas. Las células que encuentras en los animales, o sea, nosotros, en los vegetales y en los hongos. Entonces, otra vez, hay dos tipos de células. Las células sencillas y las células complejas. Las células sencillas las encuentras en bacterias y las células complejas las encuentras en animales, vegetales, etc. Características de cada una de las células. La célula sencilla, la célula procarionte, fíjate,
va a carecer de núcleo, ¿sí? Va a carecer de núcleo y de organelos membranosos, ¿vale? Fíjense, el núcleo es un organelo que tiene la célula, ¿sí? En donde, fíjate, las células eucariontes, o sea, las células complejas, son tan inteligentes que crearon un organelo llamado núcleo. En este núcleo, las células eucariontes guardan su ADN. Acuérdense que el ADN es la información genética de un organismo. Entonces, las células complejas, las eucariontes, son tan inteligentes que dicen: mira, este ADN me sirve para crear un nuevo organismo. Entonces lo voy a proteger lo mejor que pueda en un núcleo, para que no le pase nada. Es como si tú tuvieras tu certificado de prepa, ¿no? Lo quieres en un lugar donde esté seguro. Tu certificado de prepa, las escrituras de tu casa, las quieres en un lugar seguro. Porque si en algún momento, ¿sí?, las ocupas, por ejemplo, la célula quiere crear otra célula, va a tener que agarrar su ADN que está en su núcleo y tomar la información para crear otro organismo. Entonces no la puede estar ahí teniendo por. No la puede estar pasando por toda la célula. La tiene que tener en un núcleo. Y por el otro lado, la célula procarionte. Procarionte o procarionta. Le vale. Es una célula sencilla. ¿Sí? No tan desarrollada. Y esta le vale. El ADN no lo tiene en un núcleo. Lo tiene en el citoplasma. Lo tiene por ahí meneándolo por todos lados. Entonces, si le pasa algo en algún momento a ese ADN, te va a tener problemas. Entonces, prácticamente es la diferencia. La célula procarionta carece de núcleo. No tiene un núcleo donde guardar su ADN. Y la célula eucarionte, la compleja, sí tiene un núcleo. ¿Vieron ahí la diferencia? Una guarda su información genética para crear más células, la guarda en un núcleo. Y la otra no, la otra lo tiene por ahí regado. No, un día de estos le va a pasar algo a su información genética y se la va a pelar. Entonces, células procariontes y eucariontes. Ya les dije que las células procariontes tienen su información genética, su ADN en el citoplasma, no lo tienen resguardado en un núcleo. Las células procariontes tienen un tamaño pequeño. Las células eucariontes son células grandes. ¿Sí? Y tienen, ya les dije, el ADN encerrado en la membrana, en el núcleo. ¿Vale? Las células procariontes tienen organelos sencillos, no especializados. Y las células eucariontes poseen organelos complejos y especializados, como la mitocondria y el cloroplasto. Estos son organelos que se ven más adelante, pero prácticamente nos ayudan a generar energía. Entonces, yo creo que les quedó bien claro cuál es la diferencia de células. Una está chiquita, la otra está grande. Una no tiene núcleo, tiene el ADN en el citoplasma. Y la otra tiene un núcleo en donde guarda su ADN. Una tiene organelos sencillos y la otra tiene organelos complejos, que son la mitocondria y el cloroplasto. Fácil. Más fácil que tu ex cuando la terminaste y al otro día ya tenía novio. No, no es cierto. No, no. Era broma, era broma. Pero está muy fácil. Entonces, fíjense, aquí hay. Estos son dos test. Estos son dos test. Tenemos aquí que relacionar. Por ejemplo, relaciona columnas: célula procarionte y célula eucarionte. Quedamos que la célula procarionte no tiene un núcleo. No tiene un núcleo. Y tiene la información genética dispersa en el citoplasma. Entonces hay procarionte, sin núcleo y con la información genética en el citoplasma. Y el otro, el eucarionte, pues mitocondria y lisosoma. ¿Sí? Que son organelos complejos. La otra pregunta de aquí, igual, relaciona las características de la célula procarionte y eucarionte. La célula procarionte. Sí, acuérdense que es la célula chiquita, bebé. Tiene un tamaño pequeño, de 1 a 10 micras. Y tiene su ADN o DNA circulando en el citoplasma. Porque no tiene un núcleo donde guardarlo.
Y pues la eucarionte es la otra. Reproducción por mitosis y cromosomas múltiples. Está muy, muy fácil. Ya. Ahí se fue. Otro tema. Otro tema visto. Otra pregunta buena. A ver, chicos. Ya pasan de las 8. Ya pasan de las 8 y a mí me tienen que contar mi cuento para que me duerma. ¿Qué les parece si vemos el último tema? Y si les interesa, yo les doy la información del curso. Les voy a dar la información del curso. Me pueden, igual si están en el grupo de WhatsApp, pues me escriben a mí, Carlos, o al grupo de Curso UNAM. ¿Sí? Entonces vamos a ver el último tema y esto se termina. ¿Vale? El último tema se llama metabolismo celular. Metabolismo celular. Ya es como el tercer tema, segundo tema y medio. ¿Sí? Y en este tema se habla de dos procesos complejos: el proceso anabólico y el proceso catabólico. El proceso, fíjense, antes vamos a ver qué es metabolismo. El metabolismo son las reacciones, son el conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula y que el cuerpo utiliza para poder obtener energía. Si el cuerpo no realiza reacciones en donde obtener energía, pues obviamente nos morimos, sin energía nos morimos. Entonces el metabolismo son las reacciones que ocurren en los seres vivos y que tienen el propósito de obtener energía. ¿Sí? Metabolismo igual a prácticamente vida. Y aquí hay dos reacciones. Sí, dos procesos que preguntan en el examen. Espérenme. Y otra vez está la canción como de Endgame de los Avengers. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como una canción épica. Está. Es más, ya como ya vamos a acabar, voy a poner unas canciones que me gusta que yo tengo aquí en SoundCloud. Y ahorita se acaba el directo, ¿no? Porque me sale la sanción de copyright. Preguntas, chicos. Preguntas, dudas. Declaraciones de amor. También acepto. Oigan, en la clase de ayer le estaban pidiendo el Instagram a Samuel y a Javier. Sí, de una vez les dejo claro que son míos, ¿eh? Ellos me pertenecen. Son mis novios. Me pertenecen, ¿eh? Ya nos vamos a casar. Nada, estamos esperando que se levante la cuarentena para hacer la boda, pero ya tenemos todo organizado. Nos vamos a casar los tres. Va a ser poliamor. Bueno. Entonces, ¿qué estaba? Hay dos procesos que les van a preguntar en el examen: anabolismo y catabolismo. El anabolismo es el proceso, ¿sí? Es el proceso en donde se construyen moléculas complejas a partir de moléculas pequeñas. Y este proceso anabólico requiere energía. ¿Ok? Este proceso contribuye al crecimiento. Entonces, el anabolismo o metabolismo constructivo es un proceso en donde tú construyes algo grande, algo complejo, a partir de algo pequeño, de algo simple. Y esto te va a requerir energía. ¿Sí? Y el otro, el catabolismo, este es un proceso de descomposición, en donde tú descompones una molécula compleja, algo grande, algo complejo, en algo chiquito, pequeño. Y esta descomposición te va a generar una liberación de energía. Entonces ya ahí está. Fácil. Más fácil que... Ya no me voy a meter con las ex. Con los ex y las ex. Entonces, de un lado vemos que el anabolismo es la construcción de algo complejo a partir de algo pequeño, y lo cual te va a demandar energía. Y el catabolismo es la descomposición de algo grande, complejo, algo más pequeño, y
te va a otorgar energía, se va a liberar energía. Y un ejemplo de esto, miren, aquí tenemos metabolismo, que se divide en dos: catabolismo, catabolismo y anabolismo. Catabolismo, degradación de algo complejo en algo simple. Anabolismo, formación de algo complejo a partir de algo simple. Y esta imagen de aquí es una proteína. Porque en este catabolismo vemos a una proteína, algo complejo, degradarse en aminoácidos. Y el anabolismo, aquí vemos una construcción de... Aquí vemos unos puntitos que son aminoácidos y que se juntan para lograr formar algo complejo, que es una proteína. Y con esto se acaba. Con esto se acaba. Se acabó lo que se vendía. Miren, aquí hay dos preguntas del examen real. Esta es una foto del examen real. Aquí hay dos preguntas que ya pueden contestar. La pregunta 28 de biología dice: ¿cuáles son? Sí, ¿cuál es la suma de las reacciones químicas necesarias para mantener la vida? Respiración, anabolismo, metabolismo y catabolismo. ¿Cuáles? Los estoy leyendo. ¿Cuál es la suma de las reacciones químicas que son necesarias para mantener la vida? Fíjense, te están diciendo, ¿cuál es la suma de las reacciones necesarias para mantener la vida? Aquí les voy a dar una pista. Catabolismo más catabolismo más anabolismo. Es igual a metabolismo. El metabolismo es la suma de las reacciones necesarias para mantener la vida. Entonces aquí la respuesta no es respiración. Aquí el que contestó esto está mal. La respuesta es metabolismo. ¿Sí? Ahora otra pregunta. ¿Cuál es el conjunto de reacciones que tienen como resultado la síntesis de un componente a partir de moléculas sencillas? ¿Cuál es la reacción que te da como resultado sintetizar algo, un componente a partir de moléculas sencillas? Tiene catabolismo, anabolismo, respiración y recombinación. Los estoy leyendo. Los estoy leyendo. Dicen C de casa, el metabolismo, A de Alberto. Perfecto. ¿Ya ven? Ya entendieron. Ya entendieron, ya entendieron. Imagínense, o sea, si lo que entendieron, que ahorita aprendieron en 1 hora y 20, imagínense lo que van a aprender en el curso, en donde ya llevamos. Vamos a llevar, yo creo que vamos a lograr unas 180 horas del curso. Aunque no sé cuánto se va a aventar este Samuel y Javier de horas, pero van a ser bastantes. Entonces, chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se acabó lo que se vendía. Ya me tengo que ir, chicos. Mi mamá me está llamando porque quiere. Porque va a empezar a llover y quiere que recoja la ropa. Entonces ya me tengo que ir, chicos. Me dio mucho gusto darles clase. Son muy guapos todos. Soy muy guapo yo. Y la rompimos hoy. BBB, excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Pues ya están preparados para. Ya están preparados para el examen de admisión de la UNAM. Ya están preparados. Dejen aquí, pongo el chat, ¿eh? Yo aquí todos los estoy viendo. Tenemos un equipo detrás de todo este. Detrás de toda esta clase y los están monitoreando.
Entonces, chicos, preguntas, dudas, si no para irnos. Para irnos a mumir. ¿Ninguna? De nada, de nada. Gracias, gracias. Agradecido con el de arriba. Bueno, chicos, pues ya nos vemos. Les recuerdo, si quieren inscribirse, nos pueden enviar Whats. Nos pueden enviar Whats. Miren, aquí les dejo mi Whats. Solo, por favor, solo para... Por favor, solo para temas... Temas, temas de trabajo. No quiero nudes, no quiero nada de eso. Porque la otra vez me enviaron y lo saco del grupo. No, y miren, chicos, en el grupo en el que están, están silenciados. No porque yo sea un autoritario y me encante... sí, censurarlos a todos. Pero luego están haciendo, luego están escribiendo cosas que no tienen que ver con el tema del curso. 56, 26, 58. Ah, sí, luego están, o sea, luego spamean y si por ejemplo hoy les pongo unas fotos del examen, empiezan a escribir, 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 escribir y la imagen se pierde. Y la gente se sale, porque obviamente el grupo es clases gratuitas de la UNAM. Y si empiezan a publicar, oigan chicos, ¿cuándo sale la convocatoria de la Naval? De no sé qué. Pues se pierde el hilo del grupo. Ese es el grupo. Ese es el número del curso. Si quieren información, escriban ahí. Si no quieren información, pues no escriban. Así de fácil. Así de sencillo. Pues yo ya hoy. Pues yo ya me retiro. Me dio mucho gusto darles clase. Los voy a estar siguiendo. Los voy a seguir viendo en estos días. Porque una de las cosas que yo. Que a mí me gusta hacer es ayudar a las personas. Yo soy mucho de ayudar. Realmente, yo creo que hasta por eso quise estudiar medicina. Además del dinero. No. Además de que a mí me gusta mucho ayudar. Siempre me gusta dar de más. Entonces, una forma de ayudar a las personas, pues obviamente es dar estas clases. Sí, es dar estas clases. Yo sé que hoy aprendieron mucho. No sé si en algún momento hayan aprendido así. Pero yo sé que les va a servir mucho. Y aparte, ¿cuánto tiempo estuvimos? Aquí estuvimos como hora y media. En hora y media vimos todo esto. Ese es el número del curso. Y también si quieren mi número... Es 56-305-7595. Ah. 56-3005-7595. Entonces, no es la última vez que los voy a ver. Yo estoy seguro que nos vamos a estar siguiendo, seguir viéndonos para más clases como esta, ¿vale? Suscríbanse, denle like, compartan. Compartan con sus mamás, con sus abuelitas. Dile, abuelita, abuelita, quiero compartirte una clase que me sirvió, como no tienes idea, para quedarme en la carrera. ¿Y te voy a decir, no? Sí, hijo. Entonces, ya me retiro, chicos. Me dio mucho gusto darles clase. Adiós, Lynn. Adiós, Raúl. Adiós, Lynn de nuevo. Adiós, Dani. Adiós. Es un adiós, pero no un... Es un hasta luego, un adiós, pero... ¿Qué? Es un hasta luego, pero un adiós. Nos vemos, chicos. Bye, 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 bye. Chao, chao, chao.